La saga de FNAF está llena de muerte. Esto es derivado del gran peligro que se vive en las instalaciones de Freddy Fazbear Pizza, lo que causa que sea bastante fácil morir dentro de la saga. Pero como todo, hay niveles, y es que a pesar de que morir no es algo precisamente agradable, en esta saga hay maneras de morir que lo hacen aún peor. Maneras de morir que son increíblemente horribles, y el día de hoy conocerás cuáles son las peores. Así que ponte cómodo que hoy te presento las peores maneras de morir en FNAF. Y la manera de morir que nos abre las puertas de este top nunca se ha visto en la saga de FNAF, pero un personaje estuvo a punto de experimentar cómo sería morir en ella. Y sí, si te pusieran a ti en su lugar, probablemente sí que morirías y de una manera horrible. En efecto, nos referimos a morir en el Scooper Room. Y es que para entender cómo sería morir por esta máquina, hay que entender primero qué es el Scooper Room. A diferencia de lo que muchos creen, el Scooper Room no es una máquina para desmantelar animatrónicos, sino más bien para sacar e inyectar remanente, una sustancia que sería algo así como el alma. En el caso de Michael Afton no murió, ya que Nars le inyectó remanente para poder meterse dentro de él sin que este muriera. Explicaré por qué el remanente evita que una persona muera en otro video. Pero en el caso de que a ti te llevaran a este lugar, no sería para sacarte o meterte algo, sino más bien para despedazarte, cosa a la cual se hace referencia en la Ultimate Custom Knight, y tu muerte sería algo parecido a lo que podemos ver que le hace a Valora. Pues recordemos que aunque no está hecha para desmantelar animatrónicos, sí que puede hacerlo. Así que puedes esperar ver tus órganos y huesos salir volando golpe tras golpe, lo que definitivamente causaría una muerte horrible. Número 7. Y la muerte que está en el puesto número 6 no parece ser tan fuerte como la muerte que está en el puesto número 7, pero considerando que sería ejecutada por una persona que disfruta hacer sufrir a los demás, podríamos decir que es mucho peor. Y es que sí, ser víctima de William Afton no debe ser algo precisamente agradable. En la saga de FNAF jamás se hace una descripción explícita de cómo mata a sus víctimas este hombre, pero considerando que es una persona visiblemente enferma, podríamos decir que agrega algo de tortura, cosa que podría reforzarse por los diálogos de Springtrap en FNAF Special Delivery, en los cuales se hace referencia a que te hará sufrir mucho. Y considerando que en la película de FNAF lo podemos ver con un cuchillo especial, podríamos decir que estaría muy involucrado en la muerte de los niños y sus torturas, lo que claramente sería una muerte espantosa. Número 6. Y la manera de morir número 5 involucra específicamente a un animatrónico, y es que literalmente es el único personaje que puede causarte esta muerte. En efecto, nos referimos a ser destripado por el garfio de Foxy. Aunque nunca podemos ver esta muerte en la saga de FNAF, sabemos que es muy posible que ocurra, pues por raro que parezca, el garfio que tiene Foxy es verdaderamente afilado. Sí, sé que es raro que esto pase considerando que Freddy Fazbear Pizza es un restaurante para niños, pero pues por algo estaba fuera de servicio, ¿no? Y considerando la enorme fuerza que este tiene, pues podríamos decir que un golpe que te dé con su garfio en donde te lo dé sería fatal. Y es que no solamente podría destriparte, sino que podría mutilarte o algo peor. Sin duda, una manera de morir que nadie quiere experimentar. Número 5. Y la manera de morir número 4 de este video es algo similar a la manera de morir número 5, ya que también es provocada por un único animatrónico. Pero en este caso no te destriparían, sino que te partirían a la mitad o te mutilarían directamente. En efecto, me refiero a ser asesinado por la garra de Scrap Baby. En este caso no hace mucha falta explicar lo afilada que está esta garra, además de la gran fuerza que posee este animatrónico. Así que rápidamente podrías imaginarte cómo podría partirte a la mitad, mutilarte o hacerte otra cosa, como no sé, cortarte la cabeza o despellejarte, etcétera, etcétera. Lo que sin duda también ocasionaría una muerte horrenda. Número 4. Y la tercera manera de morir de este video no es aplicable a todos los animatrónicos, pero sí uno que otro. Y es que conocemos esta muerte gracias a la mordida del 87, pero en realidad no sabemos qué animatrónicos la puedan efectuar. En efecto, me refiero a morir mordido por un animatrónico, muerte la cual podría causarte prácticamente cualquier animatrónico en esta saga, pero solamente hemos registrado que lo puedan hacer dos, Mangle y Fredbear. Y los dos han matado de una manera brutal a sus víctimas. Por el lado de Fredbear sabemos que
literalmente le aplastó la cabeza al pobre Crying Child. Y en el caso de Mangle sabemos que le arrancó el lóbulo frontal al pobre guardia de seguridad. Ahora quiero que te imagines el daño que podría ocasionar, por ejemplo, Wither Chica mordiendo a una persona, o inclusive si fuera posible, un Nightmare. El daño que podría ocasionar una mordida animatrónica sería dependiendo del animatrónico, pero claro, cualquier mordida sería fatal, ya que al tener tanta fuerza, inclusive una mandíbula como la de Toy Bonnie podría arrancarte un pedazo de cabeza, lo que significaría en una muerte increíblemente dolorosa y horrenda para ti. Número 3. Y la segunda muerte más grotesca que puedes sufrir en FNAF es también la más clásica de la saga. Y es que prácticamente desde la primera noche del primer juego se nos advierte que podemos morir de esta manera. Y en efecto nos referimos a morir dentro de un traje animatrónico. Y es que esos trajes están hechos específicamente para ser usados por endoesqueletos, no por humanos. Así que una vez te meten dentro de uno, el traje se ajustará a tu cuerpo como si fueras un endoesqueleto, desgarrando tu carne y huesos hasta alcanzar la forma del endoesqueleto. Claro, tu muerte probablemente llegaría en apenas unos segundos, pero sería increíblemente horrible sentir cómo te aplastan las partes animatrónicas, lo que la hace la segunda peor muerte de la saga de FNAF. Y la peor muerte de la saga de FNAF probablemente ya se la veían venir. Y es que también es una de las muertes más icónicas de la saga de FNAF. Y a pesar de que solamente una persona ha muerto de esta manera, ella misma describe cómo fue. Y en efecto nos referimos a morir dentro de un traje Springlock. Tal vez pienses que es lo mismo que morir dentro de un traje animatrónico, pero nada que ver. Morir dentro de un traje Springlock es mucho peor. Y es que cuando mueres en un traje animatrónico, como dije, las partes animatrónicas se ajustan a tu cuerpo como si fueras un endoesqueleto. Pero en traje Springlock no pasa esto. Pues recordemos que los trajes Springlocks tienen un endoesqueleto adentro, el cual solamente sale cuando se activa el modo animatrónico. Una falla Springlock ocurre cuando se activa este modo con nosotros dentro del traje, lo que prácticamente provoca que lance el endoesqueleto contra nuestro cuerpo y lo atraviese por completo. Lo que en otras palabras querría decir que aplastaría tu carne y molerá tus huesos. Esto en un intento de reemplazar tu esqueleto por el endoesqueleto. Pero si quieres una descripción más exacta de cómo es morir en una falla Springlock, el mismo William Afton nos hace el favor de describirlo. Si se activa este modo, todos los resortes se cerrarán hacia ti y te causarán profundos cortes, y unos segundos después todas las piezas del animatrónico que sujetaban todo ese acero y plástico se te clavarán en el cuerpo al instante. Tu muerte será lenta y agonizante, sentirás cómo se te perforan los órganos, el traje se empapará con tu sangre y sabrás que te morirás durante unos minutos. Tratarás de gritar, pero no podrás, tendrás las cuerdas vocales cortadas y los pulmones se te irán llenando de sangre hasta que te ahogues. Otra manera de darte una idea de cómo sería morir en este traje es ver al mismo Springtrap. En él podemos ver los pedazos de carne y restos de William Afton, lo que deja claro que morir en ese traje es lo equivalente a que te expriman como un limón. Definitivamente la peor muerte de la saga de FNAF. Y bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y espero que les haya informado. Un saludo a Ghost, el miembro del canal. Te ha hablado Fungalender y nos vemos en el siguiente video. Adiós.